Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y aquí os traigo nuevas fases de Memorias de Ciudad Gótica. Y nos habíamos quedado en la fase 4.15. Esta fase, recordad que se desbloquea justo después de jugar la fase 3.20, porque se conectan así la ruta de Vittorio Pozzo. En esta fase, como podéis ver, necesitamos a Davis a nivel 6. Y si recordáis, habíamos terminado la fase 3.20, que Juliano nos había pedido que pasásemos la noche con él. ¡Qué asco! Pues efectivamente, hemos pasado la noche con Juliano y ahora estamos aquí los dos tranquilamente desayunando. Y en las noticias mencionan que están investigando un caso de homicidio de hace 5 días y yo aprovecho a ver si le doy sacado un poquito de información. Pero Juliano me dice que no tengo nada de qué preocuparme. Sigo preguntándole hasta que finalmente él me cuenta que su negocio principal implica a chicas tan guapas como yo. Y yo le digo, uy. Y a las demás también las tratas igual de bien que a mí. Y él dice, no, mujer, para nada, con las demás ni siquiera me relaciono, ni siquiera las toco. Y decido mencionarle que Daria se ha ido del club. Y él me dice que ya lo sabe, porque se ha ido a otro negocio que para él es más lucrativo. Y me dice que Daria nunca va a volver. Y después me corta el tema diciendo que no tengo nada de qué preocuparme mientras sea su chica. Y yo le doy las gracias, porque si no fuese por él, pues claro, seguiría trabajando en una fábrica. Y al mencionarle el sindicato, pienso, ¿debería de mencionarle a Rossi? Y finalmente decido hacerlo. Y claro, en cuanto oye el nombre de Rossi, Juliano frunce el ceño y me pregunta que cómo es que le conozco. Y aquí tenemos, pues, la decisión de esta fase. Podemos decirle que escuchamos la conversación por casualidad, su nombre, o decirle que Rossi me acosó. Vamos a elegir primero, escuché la conversación por casualidad porque es la peor opción, ya sabéis que estamos eligiendo primero lo peor para conseguir los finales malos primero y dejar el final bueno de cada ruta para lo último. Así que elijo esta opción y le digo que cuando Leonard me llevó a la fábrica, que me presentó al presidente del sindicato, que era Rossi, y Juliano parece seguir confiando en mí. Pero resulta que no, que era todo un engaño. Y finalmente esa misma noche, en lugar de llevarme de vuelta al club, encuentro en primera persona la ubicación de las otras chicas y aquí obtenemos un final que se llama El error en el plan. Juliano se ha dado cuenta de que le estábamos mintiendo y nos ha llevado pues al prostíbulo, básicamente. Vamos a rehacer ahora la fase y elegiremos la otra opción que es Rossi me acosó, esta es la buena. En este caso le decimos a Juliano que Leonard me llevó a conocer al jefe del sindicato, pero que Rossi, pues me dijo cosas muy desagradables cuando estábamos a solas y que por esa razón decidí irme de allí y no trabajar en la fábrica. Y Juliano me dice que así es Rossi, que es un puñetero cerdo y me confirma que no se llevan bien. Y además me dice que él siempre se asegura de atender, entre comillas, a aquellos que le traicionan y que está seguro que Rossi ya está 2 metros bajo tierra. Después pasamos el resto del día juntos y él me trae unos vestidos, me dice que me cambie, porque bueno, me va a llevar de vuelta al club. Entonces, después de cambiarme, me lleva al club y le dice a Molly que a partir de ahora que yo no voy a hacer nada en el club, ya no tengo que seguir trabajando allí. Y cuando Juliano ya se va, yo pienso que necesito llamar a Puzo para contarle pues la información que acabo de descubrir. Y aquí se acabaría esta fase. Y nos vamos a la fase 4.16. Aquí necesitamos a Kane a nivel 6, como podéis ver. Pues efectivamente decido llamar a Puzo y él me dice que también tiene información que darme y quedamos en que alguien va a venir a buscarme, pero yo le digo, uy, Leonard, que no se aparezca por aquí, que no pueden verle. Bueno, finalmente voy a decir que voy a ir a un salón de belleza de los y al día siguiente voy a cambiarme porque van a venir a recogerme. Finalmente, cuando llego junto a Puzo, decido contarle lo que he descubierto acerca del burdel clandestino, el sótano, donde tiene a mujeres y niñas de todo el mundo. Y Vittorio dice que lo va a mandar a investigar. Después me comenta que ha tomado la decisión de que va a ir a por Juliano y que yo voy a ser su infiltrada. Y me cuenta que hay una reunión llamada la Asamblea que se celebra cada 3 años donde se discute la dirección de los negocios que va a tener la mafia en los próximos años y que Juliano ha pedido que se adelante la fecha de esta reunión. Sin embargo, yo dudo si ayudar a Puzo, porque es que si mato a Juliano, no voy a poder seguir investigándole. Así que le digo que lo mejor es que cuando ya descubra todo, se lo voy a entregar a la policía y ya ellos se encargarán de él. Y entonces Puzo me pregunta si acaso creo que la policía va a hacer algo. Y le digo, sí, claro, si tengo suficientes pruebas, claro que sí.
y él me cuenta que si la asamblea se ha adelantado ha sido gracias a la intervención del concejal Harris, porque gracias a su apoyo Juliano ha logrado expandir su negocio de drogas y tráfico de personas. Sin embargo, yo sigo dudando y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos decirle que es una buena idea que se encargue él directamente de Juliano o que quiero utilizar métodos legales. Vamos a elegir primero que quiero utilizar métodos legales, porque ya sabéis, con eso obtendremos finales malos primero. Así que falta un mes para la reunión de la asamblea y le digo que quiero ver si en ese tiempo logro encontrar pruebas para incriminar a Juliano. Puzo acaba aceptando y Leonard me lleva de vuelta a la sala del gorrión. Y aquí se acabaría esta fase. Y nos vamos a la fase 4.17. Aquí, como podéis ver, necesitamos a Vittorio a nivel 6. Ha pasado ya una semana desde mi reunión con Puzo y yo estoy aquí en la cama de Juliano preguntándome cómo narices he llegado a esto. Pues hija mía, es que era obvio que ibas a llegar a eso. ¿Qué pensaste? ¿Que ibas a ser una bailarina de mierda? Pues no. Bueno, total. Juliano se está vistiendo porque dice que tiene que ir a salir a atender unos negocios y me pide que le espere aquí, que no me vaya de vuelta al club. Y yo digo, ¡ostras! ¡Qué oportunidad más buena! Y cuando él se va, decido registrar la casa en busca de pruebas. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos buscar en la sala de estar, en el dormitorio o en el estudio. La opción correcta es el estudio. Entonces, yo os aconsejo que elijáis sala de estar o dormitorio. Cualquiera de los dos podéis elegir el que queráis. Yo elegí la sala de estar, el resultado es el mismo y es que no vais a encontrar nada. Y como no quiero arriesgarme a que Juliano vuelva y me pille con las manos en la masa, pues decido no seguir buscando. Cuando Juliano vuelve a recogerme, siento que está bastante frío conmigo, un poco distante. Y me pregunta a dónde narices fui el viernes pasado. Y yo digo, hostia, que fui a ver a Puzo, no me habrá descubierto. Y decido contarle que vi a Leonard porque él quería volver conmigo. Porque me amenazó de que si no lo hacía, le iba a contar a mi familia que soy bailarina. Y entonces hago aquí un papelón, me echo a llorar y Juliano me lleva a una fábrica abandonada donde hay un coche negro muy misterioso, aparcado, del que salen tres hombres en cuanto nos ven llegar. Y sacan del maletero a un hombre con una bolsa en la cabeza. Y en cuanto le sacan la bolsa de la cabeza, adivinad quién es ese hombre. El pobre Leonard. Y Juliano me dice que bueno, que Leonard debe pagar por todo lo que me hizo, pero yo no quiero hacerle daño. Sin embargo, Juliano me dice que cómo puede confiar en mí. Y entonces Leonard se pone a suplicarle a Juliano que lo deje ir, pero Juliano, en vez de hacerle caso, le mete una patada. Y yo sigo insistiendo que no quiero golpearle, que no quiero hacerle daño, que tampoco es para tanto. Y entonces Juliano me dice que tengo razón, que hay que hacer las cosas limpiamente. Y entonces saca una pistola y me la da. Y me dice, tienes que dispararle. Porque además he descubierto que es un espía de Puzo. Y entonces Juliano me grita que lo mate si no quiero morir con él. Y en ese momento pues Leonard grita por favor que le maten. Yo veo como sus ojos están suplicando. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos disparar o suplicar a Juliano que perdone a Leonard. Vamos a elegir primero la segunda opción, que es suplicar a Juliano. Así que le digo que yo no puedo matar. Sin embargo, él responde que si no lo hago, va a perder la paciencia. Y ya sé cómo se las gasta Juliano, porque recordad lo que le hizo al pobre señor del vino. Así que cierro los ojos y aprieto el gatillo. Y Juliano, tan pancho, me dice que no pasa nada, que ese hombre merecía morir. Y que a partir de ahora que estoy con él y que esto va a ser algo rutinario. Tócate los huevos. Ya de vuelta, comparte conmigo todos los métodos que utiliza para tratar con los miembros de la mafia. También me cuenta todo lo que pasó entre Rossi y él, cómo es que este murió. Y es que Juliano ahora confía en mí y he obtenido información muy importante. Pero claro, ¿a qué precio? Porque un hombre llamado Leonard será olvidado en un descampado. Qué triste, de verdad. O sea, yo es que me imagino la situación de la protagonista de este libro. Y yo creo que me quedaría traumada para toda mi vida, ¿eh? Te lo juro. Entre el señor del vino, que no hizo nada, solo derramar un poquito de vino, y esto, que te obligan a dispararle a sangre fría a una persona, yo, de verdad, que ya me trauma leerlo, imagínate vivirlo. Bueno, y nos vamos a ir a la fase 4.18, va a ser la última que hagamos en el vídeo de hoy, porque así dejamos la 4.19 y la 4.20 para otro vídeo, obtenemos los finales de Ruta Puzo y ya enlazamos directamente con el Pulitzer para que veáis que justo después de obtener los finales de ruta podemos ir
a saco a por el Pulitzer y no hay que repetir ninguna fase, para que veáis que funciona mi técnica. Bueno, pues en la 4-18, como podéis ver, necesitamos a Charlotte a nivel 6. Llamo a Vito para contarle todo lo que he averiguado y todo lo que ha ocurrido. Le digo que quiero verle y él me dice que podemos quedar, pero tenemos que ser cautelosos. Así que al día siguiente sigo las indicaciones que él me ha dado y le llamo para decirle que ya estoy en el lugar en el que me ha citado. Y entonces él me indica que salga por la puerta de atrás y que coja un taxi que me va a llevar a un lugar seguro. Ese taxi me lleva a una lavandería y allí me recibe una señora y me dice que me están esperando, porque el plan es que yo dije que iba a la lavandería, entonces vamos a hacer aquí el paripé. Bueno, pues tenemos que ir a cambiarnos y después de esto Nino está ya esperándome. Y le pregunto si se ha enterado de lo que le ocurrió a Leonard y él dice que sí. Y que no me preocupe, que no ha sido culpa mía, que bueno, al fin y al cabo pues saben en lo que trabajan y a lo que se arriesgan. Finalmente me reúno con Puzo y le cuento con todo detalle lo que ha ocurrido, todo lo que he averiguado. Él me consuela, yo le digo que quiero vengar a Leonard y que por fin ya tengo el testimonio de Juliano y que puedo acudir a la policía. Pero Vito se pone a reír y me dice, pero vamos a ver chiquilla, ¿y qué otras pruebas tienes aparte de eso? Y él insiste en que solamente hay una forma de acabar con Juliano. Y es matarle. Pero yo no quiero hacerlo. Y él me dice que Juliano lo va a pagar. Que no importa el método. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos decirle que, pues que sí, darle la razón, decirle, vale, pues no importa el método. Juliano tiene que pagarlo. O bien insistir en que queremos utilizar el método legal. Vamos a elegir insistir en que queremos utilizar el método legal. Porque de esta forma, pues en la 4-19 conseguiremos finales malos primero. Así que le digo que merece un juicio público porque la muerte al fin y al cabo no lo va a castigar lo suficiente. Sin embargo, Puzo insiste en que yo no tengo evidencias suficientes, que se lo deje a él. Y él quiere asesinarlo antes de que sea celebrada la asamblea. O ya será demasiado tarde, porque si llega a esos acuerdos va a ser demasiado poderoso. Me pide que le ayude y mi trabajo sería decirle dónde está Juliano. Además, para darme un poquito más de seguridad después de todo lo que ha pasado, Puzo me enseña a manejar un arma, pero simplemente me enseña a disparar, no me enseña a recargarla porque dice que simplemente es para defensa propia. Y después, antes de irme, me entrega el arma y me vuelvo de regreso al club. Y aquí se acabaría esta fase. Y como digo, lo vamos a dejar aquí porque así ya vemos todos los finales de Ruta Puzo en otro vídeo. Y bueno, hasta aquí. Tenéis como siempre la guía en la descripción del vídeo. Si tenéis cualquier duda, pues podéis dejar un comentario, suscribiros si no queréis perderos próximos vídeos. Y yo me despido. Hasta la próxima.